Bueno, Dani, tranquilo, ¿cuál es la sensación hoy después de haber dado el gran primer paso en este triangular que permite un margen de error casi mínimo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que es muy importante el resultado que tuvimos hoy por el tema de cansancio de Catamarca, del viaje a Catamarca, de poder dejar los 3 puntos acá en casa. Es muy importante para ir de cara a Gualeguaychú con un resultado abierto y que no deja con chance de lograr el objetivo, ¿no? ¿Qué han hecho bien, Dani, hoy para simplificar el partido y para quedárselo? Yo creo que cambiamos, lo que hicimos bien fue, yo creo que sobre todo el segundo tiempo, donde intentamos más, tuvimos más confianza a la hora de tener el partido y bueno, encontramos los espacios y vinieron los goles. Pensando en el rendimiento colectivo, ¿te preocupan las lesiones? Tuviste que hacer 3 cambios prácticamente por molestias físicas. ¿Hay alguna de gravedad y alguna que... o son tan solo molestias? No, la más grave es la de Nicolás Gaido, que salió así con una lesión bastante importante en el isquio. Kila Wasinger fue más por precaución que por otra cosa, y Acevedo fue por calambre, nada más. Pensando en lo que viene, digo, ¿están ante la semana más histórica de 9, futbolísticamente hablando? Estamos entre una semana, yo creo, para el club, una semana única, una semana donde hace mucho que se busca esto, pero bueno, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, tratar de seguir con la humildad que lo caracterizó siempre a este equipo para ir a Gualeguaychú y ya veremos con qué resultado. ¿Están más cerca que nunca? ¿Son conscientes de eso? Sí, cuando llegué en casa y me siente y esté un poquito más frío, sí voy a ser consciente. Ahora todavía estoy con las pulsaciones del partido, porque uno de afuera también lo vive, lo siente y lo juega. Por eso, cuando llegue en casa y esté más tranquilo, ahí me voy a dar cuenta de la situación donde estamos. Dani, gracias como siempre y lo mejor de cara a lo que viene. Bueno, gracias a usted.